Hola amigos, mi nombre es Dianelis, soy de Pinal del Río, Cuba. Nací en un rancho en Pinal del Río que se llama El Guayabo y comencé mi canal de YouTube por un problema de salud que tuve. O sea, me enfermé de una enfermedad que no nos gusta hablar de eso. Es una enfermedad que es poco aceptada y muy criticada, y es la esquizofrenia. Hay días en los que no tengo deseos de nada, ni ánimos, para nada, pero decidí que no me quería quedar sentada en un asiento tomando medicamentos y yo ahí sin hacer nada, inmóvil. Ya la tecnología me agarró en una edad grande, pues tengo 56 años, ya estoy por cumplir 57, y uno se asusta un poco porque ves que la edad te va cayendo encima, ya llega la menopausia, ya llegan esos días en los que te sientes ya como, bueno, pues no sé, los que tienen mi edad me van a entender, no sé ni cómo explicarlo, ¿verdad? Pero sí quiero ser lo más honesta posible para ustedes. No estoy buscando que las personas me tengan lástima. Nunca me ha gustado eso. Detesto que me tengan lástima. Detesto. Yo prefiero que me critiquen a que me tengan lástima. Siempre me ha gustado ser una persona, una mujer fuerte. Me crié en el campo y recogiendo leña del monte y cocinando con leña. Aprendí a eso desde niña. Aprendí a cocinar con leña, mudando las puercas y yo teñiendo vacas, lo que fuera que hubiera que hacer, sembrando en el campo con mi papá. Entonces aprendí a trabajar desde que era pequeña y el trabajo no me asusta en realidad, solamente que ahorita estoy discapacitada para hacer un trabajo normal de irme a la calle porque padezco de ataques de pánico. O ver cosas, me asusta mucho, ¿verdad? Cosas que otros no ven y que en realidad pues no existen, están solo en mi mente. A veces siento que tengo aturdida la cabeza, como que un tren estuviera pasando por mi cabeza. Así es lo que se siente, un zumbido horrible que no te deja dormir, no te deja estar tranquila. Ahorita me senté aquí un ratito tranquila, esto es un milagro. Se me hace muy difícil poder hacer videos de calidad también, por eso mi canal de YouTube pues está pues no ha avanzado lo que debería, ¿verdad? Si yo estuviera al 100, yo estuviera pues avanzando mucho más, pero quiero agradecer porque a pesar de eso he tenido la aprobación de ustedes, el apoyo de ustedes. Hay muchas personas de diferentes países que no voy a mencionar para no que se me quede alguien y después ahí se pongan sentidillos. Los quiero muchísimo, aprecio mucho cada minuto que dedican a ver un video mío, a dejarme ese dedito para arriba que tanto ayuda a los creadores de contenido. Eso es algo gratis, no cuesta nada y para nosotros es un gran regalo. Aprecio mucho a los miembros de mi canal. Las nuevas personas que se han unido a mi canal, muchísimas gracias, mis amores. Estaré poniendo aquí en pantalla los nombres de ustedes para agradecerles. Tengo varios miembros nuevos del canal. Muchísimas gracias por ese gran apoyo. Agradezco mucho a esas personas que me dan un super chat. Muchísimas gracias. Que Dios siempre los bendiga, ¿verdad? Y por su gran corazón, me siento una persona muy afortunada. Dios me quiere mucho y quiere que yo esté aquí para algo, ¿verdad? Para algún propósito. El mensaje que yo trato de llevar a veces no va completo. Ustedes no lo captan. Yo intento, pues yo, el propósito mío es que las personas se den cuenta que no es justo que nos llamen por el nombre de la enfermedad. No es justo que digan, ay, mira la loca esa. Cuando es una persona que está enferma mental, no es una loca, es una persona enferma mental.
Y es, sería como decirle a un diabético, mira el diabético ese. Eso es algo muy, muy feo. Solo lo hacen las personas pues bajas y que sí que hay niveles, aunque no quieran entenderlo, hay niveles de personas. Y las personas con ese nivel tan bajo son los que hacen ese tipo de críticas que no es nada constructiva. Bueno, a mí en realidad yo aprendí a sacudirme el polvo de lo que no me guste desde mi país. Fui muy criticada, insultada, humillada por ser diferente. Yo soy diferente, diferente, pero no loca, ja, diferente a los demás. Yo soy diferente en mi comportamiento, en mi creencia, en mi manera de ser. Y a veces eso es, depende de cómo uno se crió en la vida. Si me ven que miro mucho hacia abajo, es que me entra como nerviosito. Pareciera que no le tengo miedo a la cámara, pero sí le tengo miedo a la cámara. Y también pues pareciera que no me molestan mucho las críticas, a veces sí me llegan un poquito, sobre todo una persona que me comenta. Me dice, ay, dice, estaría bueno para pegarle un fósforo a tu cabello. Yo dije, Dios, líbrame de esta persona, porque si me agarra en la vida real, capaz me deja calva, porque sí, las intenciones, oye, si se atreve a escribirlo en un chat en vivo, eso es algo, eso es acosador, eso es terrorista, eso es terrible, muy feo que una persona piense así. Ay, Diosito Santo, ¿ustedes se imaginan lo horrible que es candela a un cabello? Eso es una envidia de la que enferma, que causa cáncer. No permitan que se enfermen ustedes y sus corazoncitos de ese modo, con tal semejante envidia, Dios santo, ni en broma que nos pase tal cosa por la cabeza y Dios nos libere a nosotros de quedar atrapados en las manos de una persona con semejantes pensamientos. Ese está peor que yo, porque yo lo digo, yo soy afortunadamente diagnosticada esquizofrénica. ¿Y por qué digo afortunada? Porque hay muchas personas que la tienen y no han sido diagnosticados. Y digo, Dios, cuídalos, cuida a esas personas que están peor que yo porque ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Yo pienso que este comentario, el que me hizo ese comentario en un en vivo, yo pienso que esa persona está peor que yo, está más enfermito que yo y todavía no lo sabe. Y lo peor que tiene es que su enfermedad le puede provocar un cáncer porque está bien amargadito. Que Dios tenga compasión, ¿verdad? Y nos cuida a todos nosotros. Pues este video era para presentarme un poquito, que me conozcan los que no me conocen y para darles gracias por todas las cosas buenas que me están pasando. El canal va muy bien, estoy contenta. Y pues eso era todo por ahorita. Los invito cordialmente a suscribirse, dejarme ese dedito arriba si gustan y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y bueno, pues esto se acabó. Ja, ya no sé cómo despedir, cómo despido aquí. Ja, esto fue apoteósico. Hasta la próxima, mis amigos lindos. Cuídense muchísimo y muchas bendiciones para ustedes desde aquí. Desde la Florida, de parte de Finca Sobre Ruedas. Chao, chao. Choncito también les manda saludos. Chon, échate para acá. ¿Dónde está Chon? Ah, ahí está. Ahí abajito está. Está mirándome. Dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Pues yo mandándole saludos a los amigos. Hasta la próxima. Ah.